noches, amigos. Estamos con otro video del canal. Bueno, hoy es día miércoles, son las 22 horas y estoy saliendo de laburar. Y bueno, ¿qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a buscar el lenguado porque realmente parece que están saliendo por todo, salen del agua solo los lenguados. Así que bueno, ahora voy a ir para casa, voy a cambiar la camioneta y me voy a ir. ¿Con quién voy a ir? Voy a ir con el number one, con el Seba. Y creo que va también el Oscar, el Espanta. Y vamos a ir a buscar el lenguado. ¿A dónde vamos a ir? Bueno, están picando, como saben, en toda la ensenada del Potrero. Así que, en principio, para mi gusto como pesquero, me gusta mucho sauce de portezuelo. Así que, bueno, como profundidad, obviamente, siempre es mejor Punta Negra. Pero vamos a ir a sauce de portezuelo y vamos a ver qué es lo que acontece realmente. Hace muchas veces que hemos ido, pero casi nunca se nos ha dado. Esperemos que esta vez tengamos suerte. Así que bueno, como siempre les decimos, una vez que lleguemos al pesquero, actualizaremos. Vamos arriba. Bueno, gente, 3:30 de la mañana. Estamos en sauce de portezuelo. Los pozos están muy poco pronunciados, pero bueno, primer tiro que hice con la caña de Seba. Mi caña. Lenguado. No es de los grandes, pero son dos bifes. Yo ya dije 3 o 4 y me voy para casa tranquilo. Opa. Ya metimos el primero, no, 60, 70, no, pero bueno, el que trabaja y vive de eso está bien. A ver, tampoco los vamos a depredar porque los lenguados habitualmente se pescan en una temporada y después están para reproducirse, y lo bueno que no se pescan con redes, así que está lindo. Primer lenguadito de la jornada. Estamos acá en sauce de portezuelo. Y bueno, y como siempre digo, vamos por más. Primer tiro que hago con la caña de Seba. Había traído yo una caña media cortita porque no la traje de casa. Y bueno, primer lenguado, así que vamos arriba, vamos por más. Bueno, amigos, y el primer lenguado del Seba de su vida, ¿no? No, lenguado de buceo, con esta técnica, con esta técnica, con técnica de trolling, no. Primera vez, ¿no? Sí, esta es la primera vez. Así que bueno, bien, esta vez con mi caña, la cortita, y te encarné yo. Bueno, estamos a mano, estamos a mano. Bueno, lindo lenguadito, segundo de la jornada. Así que bueno, ellos están, diría Germán. Vamos a ver si sacamos algún chato de los grandes. Allá está la bolsita, así que vaya poniéndolos nomás. Segundo de la jornada, vamos arriba, vamos por más. Bueno, gente, y estamos acá con el Seba. Y creo que hoy sí se nos va a dar la pesca del lenguado, Seba, ¿no? Sí, ya perdí. El Seba acaba de perder uno grande, grande. Y bueno, y lo mío viene creciendo. Mirá qué lindo. Está lindo ese. Bueno, tercer lenguado que sacamos con el Seba, ¿qué? Más que en toda nuestra vida. Sí, pero bueno, está. Con esta técnica, ¿verdad? Algunos de pedo, Montevideo. No, además era lo que yo hemos sacado. Pero yo saqué dos a la caña una vez y realmente las veces que he venido es lo que tiene venir hasta acá. A veces vení y no tocas uno y bueno, y el que está al lado tuyo saca 50. Y bueno, y hoy se nos está dando, vinimos bien temprano, 3 de la mañana. Así que bueno, tercer lenguado de la jornada. Vamos arriba y vamos por más. Vamos, Eva. Bueno, amigos. Está amaneciendo acá en sauce de portezuelo, frente a esta casita. Yo ya vi sacar bueno, chato. Y bueno, el tercero mío creo que es el lenguado más grande que saqué. No sé cuánto pesará, Seba, pero 5 pesa, ¿no? Creo que 5 kilitos pesa. Así que bueno, estamos probando acá. Como ya sabes, recién ahora se empezaron a formar un poquito los pozos. Hoy temprano estaban menos formado, pero había más frenesí, más pique. Así que bueno, estamos acá. El Espanta está allá pescando burriqueta con la caña de lance. Y bueno, voy a ir para ahí a ver ese pocito que, si me da suerte, que parece que está bueno. Así que vamos a ver. Pero salió la foto, por lo menos. Tantos kilómetros, por lo menos algún lenguadito pellizcamos. Eso es lo importante. Hubo gente que sacó un montón. Pero nosotros ya con 4 que vamos, estamos más que satisfechos. Así que bueno, vamos arriba. Bueno, amigos, 6 de la mañana, tenemos acá Ancina y Artigas.
Y bueno, y el Seba clavó su segundo lenguado muy linda. El mate Zapi. Y la torta. Claro, el mate y la torta. Leche. No, falta el frito nomás. La torta frita. Así que bueno, un muy lindo lenguado. Este debe andar también a los 6, 7 kilos capaz. 6 kilos, 5 kilos. 5 kilos capaz. 5, 6 kilos. Así que bueno, y todo por ahí cerquita de la casita, ¿no? Así que vamos arriba. Muy bueno, Seba, ¿eh? Le mostraste, mostrala con la caña que estoy pescando hoy. Está bien, pero está buena, es liviana, ¿estás loco? Sí, claro, no tengo brazo. Así que buena, pero está, no importa. El espanta le está haciendo una ortodoncia, así que bueno. El espanta sabe. Vamos arriba. Y le sacó dos burras y un mochuelo el espanta acá, con cañita de fondo. Y vamos a seguir, vamos a ver qué es lo que acontece. Vamos por más. Bueno, amigos, 7 de la mañana y tenemos ahí el espanta, que se dedicó más bien a pescar de fondo porque no le gusta la pesca del lenguado. Y bueno, es respetable. A nosotros mucha paciencia tampoco tenemos, pero acá, como pueden ver, tenemos 5 lenguados, creo, que saqué 3. Ese está vivo todavía. 3, 5 lenguados y 2 burriquetas que sacó la espanta. Así que bueno, se dio la pesquita, gracias a Dios. Un par chico, pero bueno, está. Como eran los primeros, los llevamos para consumir, obviamente. Así que bueno, dice el Seba que los va a limpiar, así que vamos arriba. Mira ahí, Seba. Vamos. Te veo bien. Vos tenés todo el día libre. Yo me tengo que ir a arreglar las teclas. Así que me parece bien que limpie pescado una vez en tu vida. Bueno, vamos arriba, gente. Nos estamos marchando. Ya estamos desarmando el campamento, pero más o menos hasta las 10 de la mañana estos animales pican, así que bueno, vamos arriba. Bueno, amigos, nos estamos marchando del pesquero acá de Sauce de Portezuelo, acá en la Ensenada del Potrero. Y bueno, como para resumir un poquitito la jornada, y vinimos a buscar el lenguado y algunos salieron, como pudieron ver en las imágenes. Sacamos unos 5 lenguados en total, 2 más o menos que rondaban los 5 kilos, y después 3 chicos. Así que bueno, el espanta sacó 2 burriquetas y un mochu mochu. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Así que bueno, se dio lo que veníamos a buscar. Como siempre les decimos, gente, video cortito, informativo, que esperemos que les haya gustado. Y bueno, y nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau.